Hamburgo, febrero 14 de 1939. Und 8 Geschütze von 42 cm Kaliber machen dieses Schiff in eine unsinkbare Festung. Das Schlachtschiff Bismarck wurde seinen Elementen von der Enkelin des Eisernen Kanzlers übergeben. Dieser neue Beweis der deutschen Macht wird der Welt zeigen, dass die deutsche Flotte es mit jedem Feinde aufnehmen kann. Winter en un Danal Bismarck. Jamás en la larga y penosa historia de Gran Bretaña fue su suerte tan incierta como en este año de 1941. Porque está peleando sola, por su vida como nación, por su libertad. Y su pueblo no pierde su determinación y su valentía. Sus aliados se fueron desplomando uno por uno ante los inicuos embates nazis por todos los puntos del mapa de Europa. En África, Rommel está poniendo en un grave compromiso a su enemigo. Grecia capituló. Y la Luftwaffe sigue sin cesar demoliendo ciudades inglesas. Y la peor noticia viene del Atlántico del Norte, donde el mes pasado submarinos y acorazados alemanes hundieron 600.000 toneladas a la marina británica. En esta batalla está en juego la existencia misma de Inglaterra, en la batalla de la que depende el futuro de la guerra, el futuro de la historia inglesa. La batalla del Atlántico del Norte se libra en el mar. Pero se dirige desde el almirantazgo. Aquí, Londres. Debajo del edificio del almirantazgo, 300 metros bajo tierra, está el cuarto de guerra. Y ahí el cerebro director y el sistema nervioso central de la Marina inglesa, la dirección de operaciones. Aquí, dirección de operaciones. Diga. Robert. Diga usted, señor. Lleve las cosas del capitán Shepard a la oficina. Sí, señor. Gracias. Este es nuestro centro de mensajes para recibir y enviar señales. Los tubos van al salón de radio en el pasillo. Oh, Shepard. ¿Qué pasa? El uniforme de ese hombre. Oh, no somos muy ceremoniosos aquí, verá que no es como estar en la cubierta de un barco. ¿Ah, sí? Sí, es diferente. El comandante Richards, director de planos y gráficas. A su orden. El capitán Shepard, nuevo jefe de operaciones. Mucho gusto. Puede terminar su sándwich. El capitán Shepard, la segundo oficial Ann Davis.
El capitán Shepard me va a reemplazar. Mucho gusto, señor. Encantado. Trátela bien, Shepard. Si algún día se enoja y se va de aquí, perderemos la guerra. ¿En serio? No, pero en serio, puede usted confiar en ella. Yo confío siempre y no me he arrepentido. Ándate prisa y entrega tu informe de planos lo más pronto posible, para no llegar tarde a la fiesta de Jimmy. Correcto. Supongo que debería estar llorando ahora a mares por irme de aquí, pero francamente no lo siento. Es mucha responsabilidad, mucha tensión. Me van a dar un cargo en el mar, que es lo que siempre he deseado. Lo felicito. Espero que sea un cargo que no implique mucha tensión. Esta será una tensión muy diferente. Porque si un hombre sirve en la marina, debe estar siempre en el mar. A menos que un hombre sea como usted, que ha tomado parte activa en muchas batallas. Aún así debe estar en el mar. Bueno, ahora me voy. Es decir, si no se le ofrece algo más. No, creo que no. Gracias. Buena suerte. Gracias. Deberán estar todos preparados para cualquier emergencia que pueda presentarse. Hemos creído que podríamos servirle en algo, señor. Ya que aún no conoce el lugar. ¿Hay algo que pueda yo hacer? Sí, hay algo que puede hacer. Hace un momento vi a un hombre entrar al cuarto de guerra en mangas de camisa. De hoy en adelante todos deberán estar correctamente vestidos. Y no permitiré a los oficiales comer sándwiches en horas de trabajo, comandante. Dispense, señor. No volverá a ocurrir. Perdone, señor, pero debería saber que el comandante hizo dos guardias sin tomar el menor descanso. No veo por qué necesita que le sirva de parlamentario, señorita Davis. También me sorprendió oír que a un oficial le llamaron por su nombre de pila. Para mí esa conducta aquí es de todo punto indebida e inexcusable. Adelante. ¿El Ark Royal? Perdón, señor. Parte contrariedad. Gracias. Disculpen. Envíe un radiograma a Gibraltar. Pase. Oh, Shepard. ¿Conoce al asistente del comando naval? Sí, señor. Muy bien. Ay, ¿qué tal, Jonathan? Mucho gusto de verlo por aquí. Gracias. Hay un parte de nuestro agregado naval en Estocolmo, señor. Informa que hay dos grandes barcos de guerra alemanes pasando por el Kattegat. ¿Qué barcos son? No lo dice. ¿Cree usted que sea el Bismarck? Es posible, señor. Acaba de terminar su entrenamiento en el Báltico. No pudo haber escogido mejor ocasión. Estando aún pendiente el asunto de Creta y nuestros barcos rodeados por el océano. Me temo que precisamente por eso lo hacen. Ojalá se equivoque. No podemos llevar a ese monstruo a la saga. Con lo que el Charnhorst y el Eisenhower nos hicieron. 22 barcos hundidos. 115.000 toneladas. En solo dos meses. Y sin los cañones con que va armado el Bismarck. Es capaz de hundir todos los barcos de un convoy sin exponerse él al fuego enemigo. Shepard, informe al comandante de la flota. Que no estamos seguros. Pero es posible, desde luego, que le pasaremos todo informe que vayamos recibiendo. Sí, señor. Oh, Shepard. Señor. Prepare sus recomendaciones, por si es el Bismarck. Bien, señor. Muy dura tarea para un hombre nuevo en esto. Supongo que sí, pero eso no importa. Shepard es uno de nuestros hombres más hábiles. También me han dicho que es tan frío como el hielo. Ah, tal vez sea una exageración, señor. Prefiero a un hombre frío. A un hombre que no tenga corazón, ni alma, pero que sea muy inteligente. La batalla del Atlántico es muy seria, no se ganará con amabilidad ni con el corazón. Ya tenemos mucho de eso aquí. Conocí a Shepard desde hace mucho tiempo en la Marina, era muy diferente en aquellos días. ¿Qué razón hubo para ese cambio? Sospecho que hubo varias, señor. Todas de índole personal. Oh, comprendo. ¿Cómo obtener los informes sobre esos dos barcos? Tenemos un agente en Noruega del Sur, señor, pero... Comuníquese con él. Es muy peligroso comunicarnos con él directamente. Y por Estocolmo perderíamos mucho tiempo. Entonces tendremos que comunicarnos directamente. Pero ese hombre está en territorio ocupado por los nazis. Ya me doy cuenta de eso.
Aún así debemos hacerlo inmediatamente. Sí, señor. Los barcos enemigos fueron vistos saliendo del Báltico, evidentemente hacia alta mar, y no será para servir al rey. ¿Y qué tenemos nosotros en Scapa Flow? ¿Los acorazados Rey Jorge V, Prince of Wales, el crucero Hull y otros cruceros y destructores? El resto de la flota salió de escolta. Perdón, señor. El almirante Cunningham. La situación en Creta sigue empeorando. Paracaidistas alemanes tomaron el aeropuerto Malén. ¿Por qué jamás viene la medicina amarga en pequeñas dosis? Momento oportuno para el enemigo en el Atlántico del Norte. Cunningham y su flota ocupados aquí en Creta. Somerville tiene bastante con tratar de reforzar a Malta con sus fuerzas. El Chamfort y el Neisenau en Prest listos para salir, así que hay que protegerlos. Y 16 convoyes que cuidar diseminados por el Atlántico. 100 barcos más aún sería muy pocos. Señor, recibimos un parte de nuestro agente en Noruega. El texto está incompleto. 2 barcos enemigos en Kristiansand a las 0335 navegando hacia el oeste. El crucero Prince Eugen y... La transmisión cesó abruptamente ahí, señor. ¿No insistieron ustedes? Sí, señor. Pero sin resultado. ¿Dónde queda Kristiansand? Aquí, señor. En la parte sur de Noruega. ¿Qué opina usted de eso? No creo que nuestro agente se hubiera comunicado en estas circunstancias si no fuera verdaderamente importante. Procederemos bajo el supuesto de que es el Bismarck. ¿Puedo sugerir un reconocimiento por el comando costero? Por supuesto. Que empiecen de Bergen hacia el sur y fotografíen todo lo que parezca sospechoso. Hablaré con el comandante jefe de Scapa Flow. Sí, señor. Perdón, señor. El primer lord por teléfono. Comandante en jefe. Hola, Jack. ¿Cómo está? Muy bien. Esos 2 barcos alemanes avistados en Noruega a las 0335. Uno es el Prince Eugen. El otro no sabemos cuál es. ¿Usted cree que sea? Sugiero que proceda bajo el peor de los supuestos. Pudiera ser el Bismarck que quiere sorprendernos. Muy bien. Tal vez me equivoque. Ojalá, porque es lo peor que puede pasar en este momento. También yo lo veo así. Los pondría en grave conflicto si lo fuera. Daré las órdenes pertinentes. Correcto, gracias. Procederemos bajo el supuesto de que sean el Bismarck y el Prince Eugen tratando de sorprender nuestros convoyes. Ahora bien, tienen 4 rutas disponibles, ¿no? El estrecho de Dinamarca, la ruta por el sur de Islandia, la ruta de Faroe-Shetland y el canal de Fair Island entre Orkney y Shetland. ¿Cuál será la más probable? Más bien el canal de Island Faroe, señor. No muy cerca de nuestras bases y pueden maniobrar bien. ¿Y por qué no la salida más cercana? El canal de Fair Island está a poca distancia. Pero muy cerca de nuestras patrullas aéreas. Nada de eso me ayuda. Solo han dicho que podría ser cualquiera de las 4.
De hecho, por supuesto, tienen ustedes mucha razón. Me temo que vamos a tener que patrullarlas todas. ¿Sabe dónde puedan estar ahora? No, con certeza. Jenkins, pregunta al comando costero si sigue en la búsqueda. Sí, señor. En dos cruceros. Eso dijo el piloto. Uno sí es un crucero. El otro, el Bismarck. El Bismarck localizado en Noruega. Ya fue identificado. El Bismarck en Christianfjord. Nos han pedido que enviemos lo que haya. Bombarderos, aviones torpederos, todo lo que haya. ¿Cómo les fue? Ah, no hubo nada. Visibilidad nula. Las nubes a 200 pies. Imposible bombardear con esa neblina. Bajamos hasta donde fue posible. 200 pies a lo largo de toda esta costa. ¿Qué convoy es esa, señorita Jackson? Un G-62, señor. Correcto. Señorita Davis, quite la retusa del OG-62 y póngalo con nuestra flota. Bien. Ahora quite el Victorious de ese convoy que se está formando en el Clyde, W-88B. Póngalo con nuestra flota. Señor, llame al cuartel de operaciones de la flota. Director de operaciones... No, lo siento, aún no hay informes. El tiempo se ha cerrado y la visibilidad es del todo nula. Sí, teniente, en cuanto sepa algo, así lo haré. Quite el repulse del W-88B y póngalo con nuestra flota. Comunicado urgente a Gibraltar. Correcto. La flota está mejor ahora, ¿no es así? Sí, señor, pero en cambio el convoy está peor. ¿Recuerda usted que es un convoy de tropas, no? Sí, lo recuerdo. Su camino es muy largo por el cabo hasta el medio oeste. Y se van a quedar sin ninguna protección en absoluto. Me doy cuenta de esas circunstancias, señorita Davis. Y opino que es un riesgo que debemos correr. ¿Debemos correr, señor? Bien, Shepard. ¿Qué ha pensado? Creo que debemos reforzar nuestra flota, señor. No se puede esperar que patrullen el mar de aquí a Groenlandia con los pocos barcos que tienen. ¿Pero de dónde tomaríamos los barcos? Habría que relevar barcos de otros servicios. Implicaría cierto riesgo. Quitaríamos al Victorious y al Repulse del servicio de escolta. El comandante en jefe tendría otro portaaviones y otro crucero de batalla. ¿Qué convoy iban a cubrir? W-88B, que zarpa del Clyde mañana. Un gran convoy de tropas, señor. 20.000 hombres. Nos expondríamos a un peligroso y largo viaje sin llevar una apropiada escolta. ¿Es lo que me recomienda? Sí, señor. ¿Está dispuesto a exponer así a 20.000 hombres? Creo que hay mucha diferencia entre exponer y calcular un riesgo. Bien dicho, Shepard. Comprendo que esa decisión no es fácil de tomar. Las importantes nunca lo son. Está bien, retire esos dos barcos del convoy. Informe al comandante en jefe. Sí, señor. Nos dan el Victorious y el Repulse. El Hood y el Prince of Wales reforzarán las patrullas en el área de Groenlandia. Que estén listos en una hora. Sí, señor. Aún hay trabajadores en el Prince of Wales. No han terminado de ajustar las torrecillas. Si terminan a tiempo, desembárquenlos. Si no, tendrán que zarpar con el barco. Sí, señor. En cuanto al resto de la flota, esperemos informes precisos. Si usted resiste la tensión, yo también. Acabo de hablar con el capitán Shepard de Londres, señor. Dice que la visibilidad de la costa de Noruega es nula del todo. Podría estar aún ahí o haber zarpado hace horas. ¿Qué pronóstico hay? Temo que malo, señor. Habrá dos días más de espesa niebla. El pronóstico es bueno, almirante. Dos días más de espesa niebla. ¡Qué buena noticia! ¿No es así, capitán?
Sí, así es. Gracias, Bernhardt. Este va a ser un juego de ajedrez muy interesante, Lindemann. Las mejores movidas se harán esta vez al principio. No va a ser fácil llegar hasta el Atlántico. Es muy cierto, pero les llevamos ventaja, porque ellos no pueden saber lo que pensamos hacer. Podemos salir de inmediato, o podemos escondernos por algún tiempo en esta hermosa niebla. Aunque podemos escoger entre cuatro salidas. El Grupo Norte ha sugerido salir por el canal de Island Falls. ¿Mm? No habrá olvidado eso, señor. Tenemos que acatar órdenes del Grupo Norte, pero no tenemos que acatar sugerencias. Bien, señor. Lindemann, esta es una gran oportunidad. Y no pienso dejar que el Grupo Norte ni ningún otro me la eche a perder. Este viaje nos puede cubrir de gloria. Gloria para el Tercer Reich. Gloria para nosotros. Gloria para usted, señor. Es el jefe de la flota. Yo veré que usted no se ha olvidado. Yo fui olvidado después de la última guerra. Hasta que el Führer subió al poder, yo no recibí mención ni promoción alguna. Fui ignorado. Como Alemania fue ignorada. El mundo solo premia a los ganadores, Lindemann. Debemos asegurarnos ahora de que seremos premiados. Estoy seguro de que así será, señor. ¿En qué tiempo podemos zarpar? Tendremos presión en media hora. Capitán, quiero que zarpemos de aquí en 15 minutos. Muy bien, señor. Avise al Prince Eugen. Muy bien, señor. Señor, parte del comandante en jefe de la flota. Un avión del Hudson llegó hasta Grimstad. No hay nadie ahí, señor, en absoluto. Bueno, ya zarparon. Al menos lo sabemos. Ya podremos zarpar. La posición de los convoyes, señor. Gracias. Solo podemos esperar y ver qué pasa. Eso es lo peor de este trabajo, la espera. A propósito, usted tiene un hijo en servicio, ¿no? Sí, está en Gibraltar. Es artillero en el Ark Royal. Estará contento de que no tome parte en la cacería del Bismarck. ¿Por qué había de estarlo? Y si lo estuviera, no lo diría a nadie, ni a mí. Él sirve en la flota. Debe correr riesgos como todos. Claro. Viene un vicealmirante del aire a ayudarnos en las exploraciones. Póngalo al tanto de todo. Bien, señor. ¿Va a hablar a la tripulación, capitán? ¿Ya está reunida? Sí, señor. Capitán Lindemann, con su permiso quisiera dirigirme a la tripulación del barco. Como guste, señor. Gracias. Oficiales y hombres del Bismarck, habla el comandante de la flota. Ahora puedo decirles que nos dirigimos hacia el Atlántico del Norte a atacar el sistema de convoyes británicos. Es para hundir sin cesar sus barcos hasta que no se atrevan a enviar ya más. Es cierto que solo somos dos barcos, pero el mundo nunca ha visto en todos los siglos nada semejante. El mayor de todos y el más poderoso barco de batalla. Superior al mejor que tenga la Marina Británica. Mucho más rápido. No puede ser hundido. Y sobre todo, somos alemanes. Ustedes, oficiales y cadetes, fueron elegidos por la más alta autoridad para este viaje. Al volver a la flota, tendrán muchas anécdotas edificantes que contar. Unas del señorío alemán en el mar. Otras de las victorias nazis. A todos voy a decirles, jamás olviden que son alemanes. ¡Jamás olviden que son nazis! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler!
en el centro del principal. ¿Qué es eso? Otro convoy, señor. Bien, siga. Ahora, aquí está el Hood y el Prince of Wales. Salieron de Scapa Flow hace 40 horas. Aquí está el Repulse. Los portaaviones Victorious y el Rey Jorge V, listos para zarpar desde hace 18 horas. En esta área, los cruceros Arethusa, Manchester y Birmingham. Aquí, en el estrecho de Dinamarca, los cruceros Suffolk y Norfolk. Como ve, señor, nuestra flota de cruceros está demasiado extendida. Si la respaldaran desde el aire... No podríamos hacer exploraciones con esta niebla. Sí, claro, lo comprendo. Pero debemos suponer que el Bismarck, en compañía del Prince Eugen, va a tratar de entrar al Atlántico del Norte. Y no sabemos por dónde ni cuándo. Si es por aquí... O por aquí, el Repulse, el Victorious y el KG-5 tendrán que encargarse de ellos. Si es por aquí, por el estrecho de Dinamarca, el Hood y el Prince of Wales tendrán que atacar. Y creo que lo harán muy bien. Hood es un gran barco, y el Prince of Wales, pero acaba de salir del astillero. Y la tripulación es nueva. De hecho, tuvo que hacerse a la mar llevando a algunos de los trabajadores todavía a bordo. Bismarck es un rudo enemigo para esos dos barcos. Perdón, señores. El primer Lord puede recibirlo. Ah, bien. Muchas gracias, Shepard. Fue un gusto. Fue un placer. Sí, señor. Bien. Así lo haré. Comandante, ¿quién es su relevo? Dexter, señor. ¿Se ha retrasado? Un poco, pero no me importa. A mí sí. Dígale que hará guardia las próximas tres noches. Querido hijo. Pase. Creí que le haría bien tomar un poco de té, ya que no va a tomar descanso. ¿Qué hace aquí, señorita Davis? Creí que había terminado su trabajo. El oficial Simpson está enfermo y lo estoy reemplazando. Oh, gracias. ¿Quiere archivar esto, por favor? Hay un bombardeo allá arriba. ¿Muy fuerte? No, no mucho. ¿No se preocupará su familia? No tengo familia aquí. Mi padre vive en Canadá. Oh. Creí que era casada o algo así. No, señor, nada así. No es extraño si no le molesta la pregunta. Iba a casarme el año pasado y no se pudo llevar a cabo. ¿De quién fue la culpa? Estaba en Dunkerque y jamás se supo nada de él. Hizo ya un año, la semana pasada. Era un hombre maravilloso. No, muy inteligente ni nada por el estilo, y sin embargo, era maravilloso. Lo siento. Creo que sirve de alivio hablar de esas cosas, ¿no cree usted? No lo creo. No creo que sea ningún alivio. El sentimentalismo es un lujo de tiempos de paz. En tiempos de guerra es doloroso. Pero no se pueden rechazar las emociones solo porque hay una guerra. No se pueden evitar los sentimientos. Sí se puede. Director de operaciones. ¿Sabe por qué lo llamé, Jonathan? Dexter está aquí en mi oficina y tiene un problema especial. Creo que lo puso en servicio extra. Así fue precisamente. Lo puse de guardia las próximas tres noches. Parece que su novia es enfermera aquí y recibió órdenes de salir mañana a Portsmouth. Lamento que la novia de Dexter se vaya mañana a Portsmouth, pero eso no tiene que ver con el punto. ¿No podría ser una excepción? Estoy preparado para hacer una excepción con ese oficial, ni con ningún otro, para ser franco. Mucho menos por motivos personales. Es muy sencillo. O tenemos disciplina o no la tenemos. Lo siento, Dexter. Gracias, señor. Oh, a propósito, hay un comandante de flota a bordo del Bismarck. ¿Sí? El almirante Gunther Lutyens. ¿Lutyens? ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Uno de su flota hundió mi barco. Entonces tiene usted especial interés en él. British Lady and Lord Hindu sails from Flag to Scarborough 080 this morning.
comandante Richards, que pongan una cama en mi oficina. Sí, señor. Quiero un informe de todos los barcos en el Atlántico, enemigos, amigos y neutrales. Sí, señor. ¿Se han hecho reconocimientos aéreos sobre esta área? Aún no, la niebla sigue muy espesa. Vieron dos cruceros en el estrecho de Dinamarca. ¿Volvió ya el Suffolk a su base? Lo suponemos, pero no sabemos con certeza. No hay noticias de él. Cambio de curso a 190. ¡Estribor 15! ¡Estribor 15, señor! Sí, señor. Sí, señor, muy bien. Sanguinario. Esta maldita niebla. Es como tratar de ver a través de un muro. No se puede. No sabes el bien que tienes. Si vieras algo, sería algo erizado de cañones. Medio metro de coraza es lo que tiene la armadura del Bismarck. ¿Quién dijo eso? El oficial de artillería. Dijo que si el Bismarck pudiera reír, lo harían reír las balas de nuestros cañones. Quisiera que alguien me hiciera reír a mí. ¡Barco con verde 4-5! ¡Dos barcos con verde 4-5! ¡A babor todo máximo! ¡A babor todo al máximo, señor! Lo seguimos, señor. Fijo 130. ¡Fijo 130! Pañolero. Señor. Parte al almirantazgo. Bismarck y crucero avistados. Curso sur. Mi posición. Dele latitud y longitud. Envíelos de inmediato por si nos ataca. Sí, señor. Compruebe el radar. Compruebe gráficas del radar. Informe del Suffolk sobre el enemigo. Lo avistaron. En el estrecho de Dinamarca, el Bismarck y un crucero. 6645 norte, 26 oeste. Aquí está. Curso suroeste. Ya mejoran las cosas. Avise de inmediato al primer Lord. Sí, señor. Me alegro que tengamos cruceros pesados ahí. Richard, deme un curso donde el Hood y el Prince of Wales puedan interceptar al Bismarck. Sí. Señor, este es del Norfolk. El Norfolk también está ahí con el Suffolk. Siguen al Bismarck en la niebla con radar. Espero que el radar funcione mejor que nunca. Si el Bismarck los llega a ver y los ataca, los hará pedazos. Oh, Lutyens es muy listo para eso. Preferirá huir que detenerse a hundirlos. El punto para interceptarlo es 310. Eso pondría al Hood en contacto. Más o menos ahí. Más o menos aquí. Lo interceptaremos a 310 grados. A toda velocidad lo veremos a las 300. Quiero enfrentarme a él cuando haya luz del día. Busque un punto para interceptarlo al alba. Sí, señor. A 27 nudos, curso 295. Lo interceptaremos al alba. Prosiga de acuerdo con estos dos datos. Sí, señor. Avise al Prince of Wales. Sí, señor. ¿Algo más, señor? Señal de Hood, señor. Velocidad, 27 nudos. 200 revoluciones. 200 revoluciones, señor. Enseguida enviaré las órdenes del almirante, señor. Muy bien. Wilson. Señor. Diga al capitán que vamos a 27 nudos y que el almirante enviará sus órdenes. Sí, señor. Wilson. Señor. ¿Qué dicen los trabajadores que se vieron forzados a venir a bordo? Se están divirtiendo como nunca en su vida. Le advierto una cosa. Yo no voy a dormir en una de esas sucias hamacas. Ah, oye, Walter, ¿por qué no le ordenas al capitán que las cambie por colchones de resort? Muy gracioso. Fue un abuso el privarme de mi libertad. Ni siquiera pude telefonar a mi esposa para avisarle. ¿Tal vez temieron que no lo dejara venir? ¿Con quién estará pensando que estoy? Lástima que se equivoque. No me va a creer cuando se lo diga. Pero quisiera saber a dónde vamos. No comprendo por qué acaban de aumentar la velocidad a medianoche. Habla el capitán. El Bismarck fue visto en el estrecho de Dinamarca. Ahora se dirige hacia el Atlántico. Y ya hay órdenes de interceptarlo mañana al amanecer. Ocuparán sus puestos de combate poco después de medianoche. Procuren descansar hasta entonces. Confío en que mañana sea un gran día para nosotros. Buena suerte y buena puntería. No pueden hacer esto conmigo. Yo tengo mis ocupaciones. Jamás pensé que yo tendría que verme aquí, peleando con los alemanes en medio del océano. ¿Quieres? ¿Tú ya has estado alguna vez en alguna batalla? Sí, cientos de veces, tantas que me he olvidado ya de ellas.
El último informe, señor. El Suffolk y el Norfolk siguen en contacto. El Hood y el Prince of Wales están a 120 millas del Bismarck. Será una gran batalla la de mañana. Quedaría por estar ahí. Con permiso. ¿En qué mal momento se hizo cargo Shepard de esto? Espero que le den toda la ayuda que necesite. ¿Ayuda? No creí que necesitara ayuda. El capitán Shepard es un viejo amigo mío, señorita Davis. Se equivocaría si lo juzgara con mucho rigor. Le volaron su barco el año pasado en Noruega. Este puesto significa un ascenso para él, pero él prefiere estar en el mar. Lo conozco bien y solamente dos cosas le importan de veras. Su familia y el mar. No sabía que tenía familia, señor. Su hijo es artillero de servicio en el Ark Royal. Y los dos se quieren mucho. ¿Y su esposa? Jamás habla de ella y yo no le he preguntado. Parte del comandante en jefe de la flota. El Suffolk y el Norfolk seguirán tras el Bismarck, pero no intentarán trabar combate con él. Bien. Al Hood y al Prince of Wales. Si el enemigo mantiene el curso y velocidad, deberán hacer contacto aproximadamente a las 0510. Correcto. ¿Dexter? Sí, señor. Agregue. Buena suerte. Muy bien, señor. No tengo fuerzas para resistir esto. Además, tengo pies planos. Ya cállate, Henry. Si hemos de pelear con el Bismarck, voy a revisar la turbina, ¿eh? Y nosotros esa otra, ¿sí, Henry? Además de eso, siempre me mareo. El Hood y el Prince of Wales deben estar por aquí. El Suffolk y el Norfolk informan que el Bismarck y el Prince Eugen están aquí. Si es así, no tendremos que esperar mucho. Debe estar amaneciendo ahí ahora. Parte del Suffolk, señor. Vimos al Hood y al Prince of Wales hacia el sureste, distancia 15 millas. Al fin lo lograron. El Hood no falla, los hará pedazos. ¡Vamos, vamos! ¡Dense prisa! ¡A sus puestos! ¡Artilleros a sus puestos! ¡Descubran los cañones! ¡Carguen los torpedos! ¡Cañón de la derecha con puerta abierta! ¡Pedal 2! ¡Carga del cañón de la derecha! ¡Cañón de la derecha! ¡Cañón de la derecha, primera media carga! ¡Cañón de la derecha, segunda media carga! Cortina de humo verde 4-0. El Bismarck y el crucero. Con verde 4-0 a 12 millas. Se acercan rápidamente. Estos no son cruceros, son barcos de guerra. Capitán, abra fuego sobre el primer barco. ¡Apunten al primer barco! ¡Prepárense a abrir fuego! ¡Apunten al primer barco! ¡Prepárense a abrir fuego! ¡A babor todo! Abra el fuego sobre el Bismarck cuando esté al alcance. Sí, señor. Avíseme cuando estén listos los cañones para disparar. Sí, señor. Diga al Prince of Wales que abra el fuego cuando esté al alcance. Sí, señor. ¡Todo a estribor! ¡Fuego! Alcance 2500. Flotación 300. Todos los cañones listos para disparar. ¡Abran fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!
ese disparo. Vire 20 grados a favor, capitán. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Viste eso? ¿Qué pasó? El Hood hundido. Dios mío. Añolero. Sí, señor. Al almirantazgo del Prince of Wales. Dígales que el Hood acaba de ser volado. Sí, señor. ¡Estribor 15! ¡A estribor 15, señor! ¡A estribor 15! Parte del Prince of Wales, señor. Bien, ¿qué dice? Dice que el Hood acaba de ser volado. Démelo. Parte del Suffolk, señor. El Hood hundido, el Prince of Wales y el Bismarck siguen combatiendo. ¡Fuego! Bien, 240. Importantes que hacer. Siga su curso. ¡Mantenga el curso! Muy bien, señor. Capitán, lo felicito. Este es un gran momento para la Armada Alemana. Sí, Lindemann. Y para nosotros dos. Que el crucero Hood, buque de guerra más grande, HMS Hood, largest British warship, aquí Londres, Edmore Rowe informa. Esta isla está acostumbrada a recibir malas noticias. Recibió noticia hoy de que el barco Hood, el mayor de la flota británica y orgullo de la Armada Imperial, fue hundido hoy por el barco alemán Bismarck. Llevaba su dotación cabal de 1.500 hombres y hubo 3 sobrevivientes. También en esa batalla el barco de guerra Prince of Wales fue severamente dañado. 2 barcos británicos fueron puestos fuera de combate y el más poderoso barco de guerra en el mundo sigue aún rondando en alta mar. Falta saber aún
Si la Armada Británica puede en este momento crucial, que es de vida o muerte, disponer de bastante fuerza para salir airosa de esta prueba. Hay sin duda mucho alborozo en la ciudad de Berlín esta noche, y de seguro lo habrá en el Bismarck. Brindemos por nuestro barco y por nosotros. Acabamos con lo mejor de su flota. ¿Se da usted cuenta? Sí, señor. No podrán detenernos. Ya no. ¿Quiere usted el informe del control de daños? ¿Cuál es? Nos alcanzó un torpedo. Por el lado de vapor, en el tanque de combustible número 2. Perdemos algo de aceite. ¿Fue muy serio? No, señor. El daño es insignificante. Sin embargo, recomiendo virar en redondo para repararlo. ¿Virar? ¿Volver a nuestra base? Sí, señor. Y podríamos cargar combustible. ¡Está demente! Hemos luchado mucho para llegar al Atlántico. No es cosa de volver y salir huyendo. No estaríamos huyendo, señor. Acabamos de lograr una gran victoria. Pero no fue la victoria que nos ordenaron lograr. Usted no ha estado cerca del alto mando, Lindemann. ¿Sabe lo que pasará cuando el almirante Reeder informe del hundimiento del Hood? El Führer aplaudirá. Y todos los demás aplaudirán. Y luego, después de un momento, dirá a Reeder con gesto de enojo: ¿qué pasa con los convoyes, Reeder? ¿Han hundido algún convoy? Hundiremos muchas naves después de que se haya reparado el Bismarck, señor. ¿Ha quedado su barco ingobernable, capitán? ¿O los cañones dañados? ¿Hay algo que no funcione? No, señor. Entonces seguiremos adelante, acatando la orden del alto mando. Pero, señor, seguramente el Führer... ¿Ahora va usted a decirle al Führer lo que debe comprender? No, señor. Pues no me lo diga a mí. Por el momento, mantendremos nuestro curso y velocidad. Sí, señor. No haremos más declaraciones a la prensa por el momento. Bien, señor. Al almirante al mando del primer escuadrón de cruceros, el Suffolk y el Norfolk seguirán al Bismarck para que la flota pueda interceptar. Que lo sigan mientras les quede combustible. Sí, señor. Perdón, señor. La actual velocidad, curso y posición del Bismarck. Envíelo luego al comandante en jefe de la flota. Bien, Shepard. A su actual velocidad, señor, la flota no puede hacer contacto con el Bismarck hasta mañana. Siempre y cuando mantenga su curso actual. ¿Y si no mantiene su curso actual? Es el problema, señor. No podrán hacer contacto. El primer ministro al teléfono. Al habla el primer lord. Escuche usted, primer lord. Quiero que quede perfectamente claro que no hay absolutamente nada que sea tan vital para la nación en este momento como lo es la destrucción del Bismarck. Está usted autorizado para emplear todos los medios a su disposición, sin importar el riesgo y sin importar el precio que tengamos que pagar. Es una batalla que no podemos exponernos a perder. Comprendo, señor. No me importa lo que haga usted. Debe hundir al Bismarck. Buena suerte. Gracias, señor. Bien, señores, ¿qué sugieren? En mi opinión, no podemos dejar esto por completo a la flota. Debemos echar mano de cuantos medios podamos. Ordené a Romney dejar su convoy, era el último barco disponible. No sugiero esto a la ligera, señor. Aquí en Gibraltar tenemos la Fuerza H. El Renown, el Sheffield, el Ark Royal. Pero no podemos alejarnos del Mediterráneo con este asunto de Creta. Tal vez si dejara al Ark Royal y enviara a otros dos. No, señor. Hacen falta los aviones del Ark Royal. ¿Qué opina usted de esto? Creo que sería correr un grave riesgo. Pero Shepard lo ha pensado bien, sin duda. Por lo que dijo el primer ministro, no tenemos mucho que escoger. Bueno, tal vez pueda debatir con ustedes dos, pero nunca podré pelear con el ministro. Ordene a la Fuerza H salir lo más pronto posible. Sí, señor. Johnson, gracias. Mick. Nada para ti. Stephen. Singer. ¿Shepard? Oh, gracias. Thompson. Thompson, ¿dónde estás? Querido hijo Tom, estoy muy cansado para escribir, pero pienso en ti constantemente. Siempre temo que haya algo importante que olvidé decirte. Qué bien. Nada otra vez.
Lo que quisiera saber es a dónde nos van a enviar ahora. A propósito, Tom, ¿es cierto que tu padre es director de operaciones? Sí, me temo que sí. Pues vaya ocurrencia que tuvo sacarnos de Gibraltar. ¿Y cuándo vamos a conocer a esas chicas? ¿Por qué no le escribes, Tom, y le dices que nos deje unos días aquí? No, es culpa mía. Creí que les gustaría pasar un par de meses en Inglaterra. ¿Inglaterra? Estás bromeando. Claro que no. Es que mi chica está en Londres. Por eso le pedí que nos enviara. Es decir, que le pediste a tu padre que... No se atreverían, no en tiempo de guerra. Oh, vamos, tu padre haría lo mismo por ti, ¿no es cierto? Les habla el capitán. Creí que les gustaría saber que vamos a operar en el Atlántico por un tiempo. Tenemos orden de salir tras el Bismarck. ¿Cómo? ¡Oh, no, no, no! ¡Un momento, Dan! Si el Bismarck mantiene su actual curso y velocidad, ¿cuándo lo alcanzaríamos? Mañana a las 9 de la mañana, yendo a toda velocidad. Si el Norfolk y el Suffolk no lo pierden, ellos nos pueden guiar. Pero si el Bismarck se les escapa... Si se les escapa a esos cruceros en la noche, si perdemos el contacto, tal vez no lo volvamos a ver. Tiene a la niebla de su parte. Está muy espesa esta noche. Hay que hacerle reducir su velocidad antes que anochezca. ¿Podría el Victorious lanzar un ataque aéreo? Bueno, está entrenando en el Mediterráneo y casi ninguno de sus pilotos ha despegado aún de un portaaviones. Tendrá que empezar a practicar ahora. Destaque el Victorious de la flota. Que se acerque al Bismarck a 30 nudos y que lance un ataque aéreo cuando esté a 100 millas del enemigo. Sí, señor. Eso es todo. Diga al Prince Eugen que debe proseguir su curso y dirigirse a Brest. Sí, señor. Mantendremos ocupados a los cruceros enemigos hasta que se pierda de vista. Bien, capitán, puede hacer su viraje. ¡A favor todo! ¡A favor todo, señor! ¡Prepárense a abrir fuego! Señal de radar. Distancia disminuyendo. Disminuyendo rápidamente. Distancia 22.000 yardas. ¡Nos dio la vuelta, señor! ¡Ahí está, señor! ¡A babor todo! ¡Al máximo! ¡A babor todo! ¡Al máximo! ¡Cortina de humo! ¡Cortina de humo! ¡Al máximo! Diga al Prince Eugen. Adiós y buena cacería. ¿Es todo, Becker? Muy bien, señor. Cese el fuego, capitán. ¡Cese el fuego! ¡Cese el fuego! Parte al grupo oeste. El Prince Eugen, destacado con éxito, prosigue independientemente. Imposible hasta ahora escapar de los cruceros enemigos debido al radar. Trataremos de hacerlo durante la noche. Gracias, Miller. Sí, señor. Bien, capitán. Ya puede reanudar su curso original. ¡A estribor 20! ¡A estribor 20! ¡A estribor 20! ¡Contacto! ¡Contacto! Va.
flotilla de babor. ¿Hizo mucho daño? No, muy poco. ¿Y ningún herido? Repararemos el daño inmediatamente. Muy bien, eso está muy bien. Lindemann. Sí, señor. Si hubiera submarinos en estas aguas, zigzaguearíamos, ¿no? Por supuesto, señor. Y los cruceros que nos siguen se verían forzados a hacer lo mismo. Sí, señor, pero no. Capitán, quiero que empecemos a zigzaguear en un momento. A la velocidad de 20 nudos. En 2 horas exactamente dejaremos de zigzaguear. Y proseguiremos a toda máquina. En cualquier dirección que llevemos, estaremos fuera del alcance del radar cuando se den cuenta de que nos perdieron. ¿Del almirantazgo? Sí, enseguida. Ese ataque que lanzó el Victorious no hizo perder velocidad al Bismarck. Lo sé, señor. Ha estado zigzagueando por más de 2 horas. Es raro. Deben saber que no tenemos submarinos ahí. Tal vez el Victorious pueda lanzar otro ataque hoy. Temo que no. Ya oscureció. ¿Señor? ¿Sí? Parte del Norfolk, señor. ¿Qué dice? Dice que perdieron contacto con el Bismarck. Aquí, Londres. Más de 24 horas han pasado desde que el barco de guerra Bismarck hundió al barco inglés Hood. Se informa aquí que el Bismarck fue atacado por la aviación de los británicos, pero Berlín dice que el ataque fue repelido y no causó el menor daño. Berlín añade que el Bismarck pudo al fin despistar a los barcos de la marina inglesa que lo venían persiguiendo. El Bismarck se ha enfrentado sin sufrir el menor daño a todos los mejores barcos de esa marina, y el rumor que empieza a circular ahora es que la armada británica jamás podrá encontrarlo, ya no digamos destruirlo. Pero de algo estamos seguros. Las luces se van a apagar tarde en el almirantazgo esta noche. Esta fue su última posición. Y esta, la más lejana. Significa que está en algún punto de este círculo. En este sector, vuelan los aviones del Victorious. Al sur y al oeste, los cruceros Suffolk y Norfolk. Quedan 2 posibilidades. Que fuera otra vez a Alemania, o alguno de los puertos franceses. Señorita Davis, si fuera el Bismarck, ¿qué haría? Bueno, como supongo que no soy muy valiente, volvería a casa. Ah, eso está bien pensado. Mucho combustible, facilidad de reparaciones, mucha protección. Pero no Lütjens, ni ningún otro comandante de flota alemán. ¿Por qué no? Porque los nazis perderían la fe en él. Ya me he enfrentado a ellos. Deben probar su superioridad siempre. Es su tremenda debilidad. Señor. ¿Sí? Parte del comandante en jefe. A lo mejor que Quinto le escasea el combustible. No puede seguir a toda velocidad más tiempo. Suponiendo que vaya a un puerto francés, no tardará mucho en encontrar submarinos amigos y completa protección aérea. Será tarde para atacarlo. El Scharnhorst y el Neisenauenbrest. Suponiendo que se unan al Bismarck y que decidan salir los 3 juntos, ¿qué hacer? ¿Qué sucede? Se desmayó, señor. Creo que tiene fiebre. Llévenlo a mi oficina. ¿Por qué está en servicio si está enfermo? No lo sé, señor. No dijo que lo estuviera. Que vengan por él de la enfermería. Sí, señor. Sims, releveme. Déjelo aquí. Bien. Lo siento mucho. Si estaba enfermo, ¿por qué diablos no lo dijo? Perdón, señor. Por no perderme nada. Está bien, Brown. Lo enviaremos a la enfermería. Y si algo pasa, se lo diré. Gracias, señor. ¿Qué hora es, señorita Davis? Alrededor de las 6:30. ¿De la mañana o de la tarde? De una mañana muy bonita. Creo que debería subir a dar un corto paseo. No ha salido del edificio en 5 días. Tome un mensaje para el comandante en jefe. Según la hemos interpretado, la información recibida indica que el Bismarck se dirige hacia la costa de Francia. Proceda de acuerdo. Perdone, señor, pero ¿es necesario que exponga su salud a tal grado? Temo que no haya más remedio. Aparte el comandante de la Fuerza H. Procede a interceptar Bismarck en el supuesto de que se dirija a Brest. Sugiero organice búsqueda con aviones del Ark Royal. Su hijo está en el Ark Royal, ¿no es cierto? Sí.
Sí, él está ahí. Mándalo enseguida, ¿quiere? Sí, señor. Señorita Davis. Un parte para usted. Gracias. Es un informe de la búsqueda del Ark Royal. No han encontrado nada. Dígaselo al capitán Shepard. Sí, señor. También dice que dos aviones no volvieron ya al Ark Royal. Pero no va a servirle para nada eso, no se lo diga. No, señor. A propósito, señorita Davis, ¿le gustaría ir a América? ¿A América? Uh-huh. El almirantazgo enviará una misión a discutir un plan para los convoyes. Usted formaría parte de ella. La dirección la escogió a usted entre los que irán. Parece que será muy interesante. No habrá ningún cambio hasta que lo del Bismarck se arregle. Sería bueno que hablara con el capitán Shepard. Sí, señor. Y muchas gracias. Tendrían que ser aviones de largo alcance. Catalinas, tal vez. Sí, eso es. Vuelva a llamar. Shepard. Señor. Me parece que la actividad de nuestra aviación está concentrada en un solo punto. ¿Se ha basado para ello en la seguridad de que el Bismarck se dirija a un puerto francés? No una seguridad completa, no, señor. Solamente mi interpretación de la situación en general. Me pareció una decisión que debía tomar. Espero que sea correcta, Shepard. Y le pido a Dios que lo sea. Un informe del Ark Royal, no han encontrado nada. Bien. ¿Terminó ya su trabajo? Sí, señor. Mi guardia termina a las 7. Parece que se me ha acumulado todo el trabajo ahora. ¿Podría quedarse una hora más a ayudarme? Por supuesto. Tengo una invitación a cenar, pero es hasta las 9. Bien. Deme el último informe sobre los aviones disponibles en la Fuerza H. Sí, señor. El comando costero pondrá 2 patrullas aéreas sobre esa zona. La del norte vigilará posibles incursiones enemigas de Brest y La Rochelle. La del sur cubrirá de La Rochelle al Cabo Finisterre. Bien. Si coordina usted eso con el comando costero, yo me ocuparé de la Fuerza H. Usted podrá ir a disfrutar de su cena. ¿A la 1:30 de la mañana? Oh, lo siento mucho. No tenía idea de la hora. Señorita Davis, quisiera pedir que la dejaran como mi ayudante, si no tiene inconveniente. He pensado que la releven de su presente trabajo y sea mi ayudante. Gracias por haber pensado en mí, señor. Quiero una persona que sea inteligente y responsable. Para ser franco, alguien como usted. Bien, ¿qué dice? Francamente, no sabría qué decirle. Yo haría un esfuerzo por no ser tan brusco como he sido en el pasado, si es por eso que lo duda. No es por nada de eso. Si no quiere aceptar, dígalo. Verá usted... ¿Dirección de operaciones? Un momento, por favor. El capitán Farnum, sección de bajas. Hola, Richard. Sí. Qué mala noticia. ¿No hay otro informe? Comprendo. Sí, gracias por decírmelo. Gracias. Mi hijo está perdido. Se le acabó el combustible y no regresó.
Lo siento mucho, señor. Pero tal vez lo haya recogido un barco. A usted lo recogieron. Cuando salí del hospital, solo pensaba en regresar a Londres. Quería ver a mi esposa. Fui en taxi desde Waterloo. Al llegar a Waterloo Place, lo vi todo tan familiar. Las casas, ninguna había cambiado. Ninguna excepto la mía. Había un gran pozo negro en el suelo donde mi casa había estado. Y donde mi esposa había estado. Jamás creí que se pudiera sufrir tanto. Lo sé. Yo he pasado ya por eso y lo sé. Juré esa noche que jamás en la vida volvería a querer a nadie tan intensamente como quise a mi esposa. Pero me equivoqué. Pero me olvidé de mi hijo. No se puede olvidar una pena peleando en su contra, sino aceptando el dolor y permitiendo que otros nos ayuden. Es preciso que otros sepan lo que nos pasa. No pido que me ayuden. Yo me convencí en medio de mi pena que necesitaba de los demás. Y me convencí también que había muchos dispuestos a ayudarme. Volvemos a la carga. El Bismarck fue avistado por uno de los aviones Catalina. Va hacia Brest. Tenía usted razón, señor. Con permiso, señor. El capitán Shepard me ha ofrecido otro trabajo como su ayudante. Me gustaría aceptarlo, si usted no tiene inconveniente. Jonathan, ¿cómo ha convencido a esa chica? Le acabo de ofrecer la maravillosa oportunidad de ir a América, lo cual significa un ascenso. Y la rechaza con el solo objeto de quedarse aquí con usted. No lo comprendo. Bueno, esta es la situación. El avión avistó al Bismarck a la 1030 y lo ha seguido desde entonces cubierto por las nubes. Jonathan. Perdón, señor. ¿Decía usted? El avión avistó al Bismarck a las 1030 y lo ha seguido desde entonces, cubierto por las nubes. De cuando en cuando el Bismarck ha respondido con su artillería antiaérea. Los británicos saben ya dónde estamos. Nos enviarán lo mejor de su flota. Podemos hundir cualquier barco que nos envíen. ¿Cuál fue el último informe del combustible? Perdimos 200 toneladas de los tanques que fueron dañados. Nos queda solo el 35%. Es más que suficiente. Quiero estar bien informado. Becker. Sí, señor. Téngame al tanto de la reserva de combustible. Sí, señor. He solicitado la protección aérea de la Luftwaffe. ¿Cuándo podemos esperar que lleguen aquí? La aviación de tierra puede operar aproximadamente a esta distancia de la costa, señor. Llegaremos a ese punto mañana al amanecer. ¿Qué sabe del Jorge V y del Rodney? ¿Cuál es su posición actual? Por los informes del Grupo Oeste, los he localizado 200 millas al norte de nosotros, señor. Muy bien. Ya no podrán alcanzarnos ahora. Solo un día en Brest para reparaciones y saldremos una vez más con los tanques llenos. Y también, Lindemann. Tengo una idea. Suponga que el Schandhorst y el Gneisenau volvieran con nosotros. Seríamos la flota más poderosa jamás vista. Nadie en el mundo podría con nosotros. Perdón, señor. Parte personal para el comandante de la flota. Gracias, Miller. Mis mejores deseos en su cumpleaños. Mire. Adolfo Hitler. Este es un gran honor. Sí, por favor. No, no sabemos. Informe del consumo de combustible del caje 5 y Rodney. Tan exacto como pude calcularlo. No parece muy bien. No, señor. Están ahora a 140 millas del Bismarck. ¿Podrán seguir a toda velocidad hasta alcanzarlo? Pero si lo hacen, les faltará combustible al regreso. Sí, se reporta señor. Tratado en las costas de Noruega. Al amanecer, el Bismarck estará protegido por la aviación alemana. Enviarán a toda la Luftwaffe para escoltarlo. Y una flotilla de submarinos también. Hay que forzarlo a reducir su velocidad para que nuestra flota lo alcance antes de que llegue a la zona de protección.
Bueno, el Renown y el Sheffield no pueden hacerlo. Solo queda el Ark Royal. 10 horas para que oscurezca. Digamos 9:30. Hay tiempo para poder lanzar otro ataque aéreo y aún tal vez 2. Me comunicaré con el Ark Royal. ¿Aquí dirección de operaciones? Sus torpedos han sido equipados con los nuevos detonadores magnéticos que deben darles muy buen resultado. Tienen la posición, curso y velocidad del Bismarck. Está ahora a 24 millas a 183 grados. No pueden equivocarse, pues va solo, así que ataquen de inmediato. Oh, hay solamente una cosa más. Nuestra flota está a 100 millas de distancia. A menos que detengan al Bismarck hoy, jamás lo podrá alcanzar. Todo depende de ustedes. Buenos días. El Sheffield fue destacado del barco bandera, señor, con orden de acercarse al Bismarck y seguirlo. ¿Cuánto hace de eso? Este parte fue enviado hace hora y media. ¿Hace hora y media? No fue descifrado de inmediato, señor, porque no venía dirigido a nosotros. Lo recibimos accidentalmente. Ordene a los pilotos atacar todo barco que vean en esa área. Baje y envíe un mensaje a todos los aviones. Cuidado con el Sheffield. Que no sea en clave y mándelo inmediatamente. Sí, señor. ¿Hubo un descuido en alguna parte? Nuestra posición confirma su curso. Ya los veo, ahí están, señor. Nos están atajando. ¡A favor, todo al máximo! ¡A no, no, señor! ¡No disparen! El torpedo explotó al entrar al agua, señor. ¡Allí hay otro! Están explotando antes de tiempo. ¿Qué pasa? ¡Los malditos detonadores magnéticos! ¡Ahí vieron lo que no explotó, señor! ¡Todo a estribor! ¡Todo a estribor! ¡Sí, es el Sheffield! ¡Pasó cerca del portaaviones! ¡Avise a los demás aviones que suspendan el ataque! ¡Rectificar el curso! ¡Rectificar el curso! ¡Imbéciles! Todos nosotros sentimos mucho lo que pasó y ya no tiene caso que hablemos de ello. Aprendimos una lección muy importante que muy bien podría ser una bendición para todos nosotros. Bien, adelante con el trabajo. Aún hay bastante luz para otro ataque. ¿Creen que puedan? Sí, pero esos detonadores magnéticos... Los están cambiando. Volveremos a los detonadores de contacto en los torpedos. No se levanten, señores. Tengo aquí un mensaje del comandante en jefe. Si el enemigo no reduce su velocidad para la medianoche, el Jorge V tendrá que abandonar la persecución ya que le faltaría combustible. Comprendan lo que eso significa. Esta es nuestra última oportunidad. Les sugiero que vayan a comer alguna cosa. Saldremos a las 18:30. Vamos todos.
blindaje a medio barco. No hubo daños serios. Gracias, Menor. Diga a control de daños que nos tenga al tanto. Sí, señor. ¡A estribor todo! ¡A estribor todo! Ponga el timón a medio barco. ¡Timón a medio barco! El timón no se mueve, señor. ¿De parte del almirante? Sí, aquí está. ¿Qué barcos son estos? Cuarta flotilla de destructores. Llegarán muy cerca. Captamos dos informes muy extraños del comando costero después del ataque del Ark Royal. El primero dice, el Bismarck mirando. El segundo reza, el Bismarck hacia el noroeste. ¿Noroeste? Es imposible. Iría derecho al Jorge V y al Rodney. Parece una identificación errónea. Probablemente de otro barco. Señor, parte del Sheffield. Hizo contacto con el Bismarck. Va hacia el norte a 10 nudos. Es increíble. Debe ser el Bismarck. Pero ¿qué hace en ese curso y a una velocidad de 10 nudos? Fue blanco de un torpedo, sin duda. Y dañado. ¿Las hélices? Tal vez, señor. O el timón y no puede maniobrar. Hay una esperanza. Creo que hay una esperanza. Sí. Es el Bismarck, sin duda. ¡Bañolero! Señor. Parte al Solent. Conviene atacar con torpedos. Barcos mirando a babor. Distancia de disparo 4.000 yardas. Sí, señor. Suba a 30 nudos. 300 revoluciones. Del capitán D, señor. Velocidad 30 nudos. Girando a babor para disparar torpedos. Distancia de disparo 4.000 yardas. Muy bien, luego es el mismo. Control de daños. ¿Control de daños? Control de daños, señor. Habla el capitán. Quiero un informe del timón. Los buzos están abajo. Subirán en un momento. Distancia 5.000 yardas, señor. Sí. Sí. Muy bien. Imposible destrabar el timón, señor. Se trabó por completo con la explosión. ¿A qué hora de la mañana puede mandar un par de buzos por ese lado? Al amanecer, señor. Como a las 5, si el mar no está enfurecido. No me importa cómo esté el mar. Lo decía pensando en los hombres, señor. Parte para usted, señor. Gracias. Oeste nos está enviando 3 remolques marinos. Todos los submarinos en esta área tienen orden de concentrarse en este punto. Eso está bien. Está muy bien. Distancia 5.000 yardas. Atención todos. Atención todos. Habla el comandante de la flota. Estamos teniendo alguna dificultad para reparar el mecanismo del timón. Pero yo les aseguro que no hay ningún motivo de alarma. Distancia 4.500 yardas, señor. ¡Preparen los lanzatorpedos! ¡Preparen los lanzatorpedos! Ya en la mañana estaremos en buenas manos. Y si la flota británica comete la tontería de presentarse, van a ser torpedeados por nuestros submarinos. Mientras tanto, recuerden que nuestros cañones no han sido dañados. Este es aún el más poderoso barco de guerra. Tengo en mis manos un mensaje dirigido a todos ustedes. Toda Alemania está de su parte. Su valentía es inspiración para nuestro pueblo. Y van para siempre
a ocupar un puesto de honor en la historia del Tercer Reich. Este mensaje lo firma el Führer. Distancia 4.000 yardas. A favor 20. Disparen al ver las portillas. Hay dos destructores enemigos a babor, señor. ¡Alarma a babor! ¡Alarma a babor, señor! Distancia 4.000 yardas, 300 grados. ¡Cañones de babor! ¡Cañones de babor listos! ¡Disparen bombas luminosas! ¡Disparen bombas luminosas! ¡Nos han visto! ¡Empieza lo bueno! ¡20 grados más, señor! ¡Fuego! ¡Se acabaron los torpedos, señor! ¡Vámonos de aquí! ¡A favor todo! ¡Abran fuego con la artillería! ¡Blanco a medio barco! ¡Muy bien! ¡Cesa el fuego! ¡Cesa el fuego! Un blanco cerca del cuarto de caldera, señor. El daño se puede reparar y no afectará nuestra velocidad, señor. Bien. Muy bien, gracias. Los destructores aún lo están siguiendo. Con orden de no perderlo de vista hasta que llegue nuestra flota. Hicieron test blancos con torpedos, pero no le hicieron daño. ¿Qué hay del informe de submarinos enemigos? El asistente naval dice que fue confirmado. Ya avisé al comandante en jefe. ¿Qué hace el asistente sobre eso? No ha cambiado sus planes. Quisiera enviarle un parte recomendándole mucho cuidado, pero no le agradaría. ¿Un cigarrillo? No, gracias, señor. Estaré aquí si me necesita. Bien, señor. Shepard, lamento lo de su hijo. Capitán Shepard. ¿Sí? Perdóneme, señor. Capté una señal proveniente de uno de los destructores que siguen al Bismarck. Recogieron a tres aviadores en un bote de goma. Le hubiera avisado antes, pero no había podido salir. Supe lo de su hijo y creí que debía decirle esto. Tal vez no sea él, pero todo es posible. Gracias. Muchas gracias. ¿Se levantó la niebla en el Atlántico del Norte? Muy bien. Lo estaba llamando el asistente naval. Dice que es muy urgente. ¿Lo llaman del almirantazgo? Le informaré enseguida. Asistente naval, por favor. Sí, señor. Hola, habla Shepard. Le tengo una maravillosa noticia. Su hijo vive y está bien. Lo recogió un destructor. La noticia es oficial. Marmon la recibió hace media hora. Jonathan. No me entiende. Jonathan, su hijo vive y está bien. ¿Qué dijo, señor? No dijo nada. Bueno, con su permiso. Para el capitán Shepard. Démelo. Es el Jorge Quinto. ¿Qué pasa? Avistaron al Bismarck, señor. Bueno, llega el evento principal. Parte urgente para usted.
media carga. Cañón derecha, segunda media carga. ¿Cuánto combustible nos queda? Tendremos que suspender todo en 2 horas, señor. ¡Armamento listo! ¡Velocidad del enemigo 10 nudos! ¡Curso 350! Ellos nos duplican el número. Y solo podemos ir a 10 nudos. ¿Qué está diciendo, capitán? ¡Este es el Bismarck! Aún tenemos nuestros cañones. Y de un momento a otro llegará la Luftwaffe. Disparo, capitán. ¡Disparen! Quinto, señor. El Bismarck está en llamas. 3 torrecillas destruidas. Bien. Creí que estaría aplaudiendo en este momento, pero no puedo. No comprendo. Siempre pasa eso. ¡Disparen! No pueden salir, están atrapados por el fuego. ¡Hay peligro de que exploten! ¡Inúndala! Piensen los hombres. Te di una orden, Hoffman. ¡Inunda la Santa Bárbara! ¡Inunden la Santa Bárbara! Señor. Más cerca, tenemos que acabarlo. ¡Disparen! Todos los cañones destruidos, señor, excepto la torrecilla A. ¿Dónde está su base ahora? No lo comprendo. El Führer prometió, enviar ayuda. No debe tardar en llegar, lo verá.
orgulloso de eso. Toda Alemania lo espera para darle la bienvenida, Adolfo Hitler. Mañana el mundo. Y eso lo dijo apenas ayer. Tenía razón. ¡Ay! En el puente han muerto y tengo órdenes de decir que los cañones están destruidos. ¡Destruidos! 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 Diga a los hombres que abandonen el barco. ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! El Deutscher Chance se nos unió. Dígales que lo acaben con torpedos. Sí, señor. ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! Ya recoja los sobrevivientes. Sí, señor. Jenkins. Sí, señor. Parte del almirantazgo. Bismarck hundido. La flota regresa, escapa Flow. Bien, señor. Señores, a casa. Shepard. Señor. El primer ministro nos quiere ver mañana por la mañana a las 11. ¿Cree que le será posible venir? Desde luego. ¿Pero por qué quiere verme? No lo sé. Parece creer que tuvo que ver algo en esta operación. Gracias, señor. Bien hecho, Jonathan. Gracias, señor. Suboficial Williams. Señor. Un mensaje al telegrafista Brown en la enfermería. Dígale que el Bismarck fue hundido. Sí, señor. ¿Puedo ofrecerle mis felicitaciones también yo? Gracias. Un mensaje. Agradecería a la compañía de la segunda oficial Ann Davis en la cena. Aceptado. Bien. Sé que debe estar muy cansada. Son casi las 9. Pero iremos esta noche. ¿Ahora? Traeré mis cosas. Si son las 9 de la mañana. La he invitado a cenar. Pero podríamos desayunar, ¿no? ¿Por qué no?
¿Sabes? Esta gente me preocupa. Cuatro barras en el brazo y no sabe ni siquiera qué hora es. Reales efectuadas contra el barco de guerra alemán Bismarck. Agradecemos al almirantazgo las facilidades que nos brindó.